por el cambio de capitales que nos encontramos en el kilómetro 135 de la ruta interamericana, lugar conocido como Chaquijea, donde hoy por la madrugada se da un lamentable hecho de tránsito acá en la ruta, involucrado un tráiler contra una familia que se conducía en un pick-up a bordo. Lamentablemente deja una persona fallecida y dos personas heridas, trasladadas hacia la emergencia del hospital de Sololá. Para ampliarnos esta información se encuentra el comandante de bomberos municipales, que comente sobre este lamentable incidente. Pues buenos días a los televidentes, ¿verdad? Se dio un lamentable hecho en el kilómetro 135, donde a nosotros se nos informa de un hecho de tránsito. Al llegar al punto, ¿verdad?, nos percatamos de que habían personas heridas y asimismo una persona fallecida. Heridos trasladados por la unidad RD-94 al Nacional de Sololá. Se trata de Olga Zavala, Heidi Lorena López Zavala. La persona fallecida en el punto se trata de Pedro López Benito, de 32 años, originario de San Bartolomé, Jocotenango. Comandante, según nos informan también sobre una persona que fue trasladada, ¿se encontraba en estado de embarazo? Así es, la herida trasladada.